Este debe de ser el lugar de mi vida. Las tierras están llenas de hombres de paja. Justo lo que dijo Modron. Quizá debería disfrazarme. Oh, espíritu, al fin has venido. Hace días una nube predijo... ¿Pero qué clase de ser se esconde bajo ese disfraz de Seas lo que seas, ya estás aquí. Enciende el cielo para empezar de nuevo en la muerte de la... Halloween dijo que los hombres de mimbre deben anunciarme con... fuego. Quizá deba quemarlos. Un hombre de mimbre habla, que ahora hablen todos a coro. Sí, otro más se une al grupo. ¿
La daga está colocada boca abajo. Un dogal, un cuchillo, el frasco huele a veneno. ¿Tres formas de matar a alguien? Dos cucharones tallados de una única rama. Las muescas coinciden. La estatua de una mujer, Sabrina, me observa desde el agua. Hubiesen gritado algún secreto. ¡Que suene la cacofonía! ¡Uno más! ¡Uno más! He visto este símbolo grabado en escudos y lápidas. Clamando, ¿los oyes? Un coro de fuego. Ese era el último. Iré a ver al druida. Háblame, oh viento. He venido a hacerte una sola pregunta. ¿Hay algo en tu actitud y en tu manifestación física? Soy un espíritu como cualquier otro. Demuéstramelo. Antes de que te ayude, debes conocer. De acuerdo. ¿Qué talismán permite hablar a los muertos? El talismán de los cráneos de las almas invoca voz. Así es como hablo con los druidas difuntos. ¿Qué talismán sirve para...? Sabrina del Severn. Sabrina, dime, ser de aire. La daga Adamic. La... No, solo quiero que respondas a una pregunta. Sí, es una mezcla para ayudarlo a dormir. Yo mismo la preparé. Ve bien. Good ladrón. Muy bien. Ve con el viento y las hojas. Good ladrón. Un nombre curioso. Modron me espera en las piedras que hay cerca.
Esto no es lo que esperaba. Una llama aviva otra llama. Un hombre contagia a otro la sabiduría, así como la locura. Llega a las alas, Sinin. Haz un alto en tu viaje, curiosa criatura del Señor. Soy Borondón de Irlanda y estas piedras, a través de la luz y el verbo, me han hablado. Aquí están sus marcas donde una segunda voz, más alta que todo, volvió a hablarme. Escucha todo lo que he aprendido orando. Hace tiempo hubo una guerra grande y trágica entre los herederos de los dioses de antes del diluvio. Rezo por esos ángeles rebeldes que lo fueron. Ahí está, Modron.
Han ampliado la zona por la que me... Lo suficiente que... Le dio un... Cutl... A mí también. Entonces démonos... Alto en tu viaje, curiosa criatura del señor. Soy Borondón de Irlanda y estas piedras, a través de la luz y el verbo, me han hablado. Aquí están sus marcas donde una segunda voz, más alta que todo, volvió a hablarme. Escucha todo lo que he aprendido orando. Hace tiempo hubo una guerra grande y trágica entre los herederos de los dioses de antes del diluvio. Rezo por esos ángeles rebeldes que lo fueron. Este bosque parece indomable, como todo Gloucestershire. Haz un alto en tu viaje, curiosa criatura del señor. Soy Borondón de Irlanda y estas piedras, a través de la luz y el verbo, me han hablado. Aquí están sus marcas donde una segunda voz, más alta que todo, volvió a hablarme. Escucha todo lo que he aprendido orando. Hace tiempo hubo una guerra grande y trágica entre los herederos de los dioses de antes del diluvio. Rezo por esos ángeles rebeldes que lo fueron.
siento una fuerza extraña. Este bosque parece indomable, como todo Gloucestershire. Es como si cabalgando hubiese atravesado una puerta a otro mundo. Sí, es un lugar rebosante de magia arcana. Y Tepder y su iglesia pretenden extinguirla. Tepder mencionó una reforma. ¿Crees que fue por eso por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por poder. Cualquiera puede ser el culpable de su desaparición. Pero tú eres una bruja. Que oye la sabiduría de los dioses. ¿Has visto algo? Veo mucho humo. ¿Crees que es posible que sea obra de algún clan danés rival? Si fueran daneses, ya habríamos oído sus cuernos. No somos precisamente humildes. Lenguas afiladas como hachas. Ladrón, la madriguera de los ladrones. Ahora debo dejarte. ¿Buscarás algún lugar seguro? Hay un altar cerca. Si me necesitas, estaré allí. Que los dioses estén contigo, los antiguos y los nuevos. Debería tener cuidado aquí. Préstame tus ojos. ¡Un segundo! ¡Trágate! Sois todos unos degenerados.
eternamente. Mierda. Ah, tú lo has dicho. Eivor, estás vivo. Ten piedad. Tan solo obedecía órdenes del regidor. Pues debería exigir un reembolso. Has escogido un... Y creímos que... Si no... ¿Por qué iba Kynon a pagaros por matar a Tepter? Los detalles nos dan igual. ¿Pretendéis extorsionarlos? No pensábamos matar al muchacho. ¡Díselo! Dile lo bien que te... ¿Ha sido Kynon? ¿Por qué? No he hecho nada. ¡Dioses! ¿Está muerto? ¡Despierta! ¡Aparta! Eivor, somos amigos, ¿no? Vuelve a hablar y te corto la... Tepter debe acudir a un sanador. Estos impresentables le han untado... Gracias por tu ayuda, pues. Pero cuando huyas, procura que no te vuelvan a secuestrar. Te lo agradezco. Muchas gracias. ¡Gatos! ¡Flechen! Cuando me desperté en este cubil infernal, me temí lo peor. Ahorra fuerzas, Tepter. Aún queda mucho camino. ¡Kynon! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¿Ha ordenado matarme? No lo comprendo. Ha sido como un padre para mí. Es un buen corazón. Le preguntaré si es cierto. No le creía cuando decía que los paganos sois como nosotros. Vivís en armonía, bajo las leyes de muchos dioses. ¿Qué más da cuántos rostros tenga Dios? Somos afortunados de vivir en su gloria. ¿Te ha cambiado este incidente, Tepter? Sí, cambiarme. Cambiar mis vendajes.
Está caliente al tacto y su mente va y viene, pero está vivo. Tal vez sea una dolencia de la sangre. Una lástima. ¿Entonces esos hombres lo capturaron? Juraron que Keenon los había contratado. ¿Cómo que Keenon? Desconozco sus motivos. Tan solo sé que les pagó por matar a Tepter. Ya ves lo bien que hacen su trabajo. Antes Keenon era como el muchacho. Un cristiano temeroso de Dios que discutía conmigo sobre la vida. Pero se ablandó. Los hombres cometen atrocidades para aferrarse al poder y a la vida. ¿Tal vez pretenda quemar a Tepter en su lugar? ¿El rito no obliga a quemar al líder? Si nombra regidor al muchacho a título póstumo, el sacrificio sigue siendo válido. Entonces no estarás salvo hasta que me ocupe de Keenon. ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora, pero si los dioses quieren llevarse al muchacho, no puedo oponerme a su voluntad. Eivor, ¿qué harás con Keenon? Lo destriparé. Merece ser castigado con una muerte sin honor. Destruiré su legado. Keenon es un anciano enfermizo, pero es diestro con la espada. Y te matará si lo dejas. No se lo permitas. Mi hoja está impregnada de la sangre de dioses y ejércitos. No temo a ese cobarde. Veo que ya has decidido. Cabalga como Rhiannon, pues. Gracias, Modron. Y por favor, cuida de Tepter. Debo llegar a Keenon antes de...
descubran. Empezaré por la casa comunal. Aún no han comenzado. Todavía estoy a tiempo de encontrar a Kinnon. Estará trancada. Pero ya te digo que en la abadía no tolerarán el yacer y el líquido. El agua bendita y la oración todo lo que... ¿Con qué te has metido en los arbustos? Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¿Cómo?
to say your name. ¿Dónde está Askinon? No está aquí, pero puede que alguien lo haya visto. Bri. Eivor, finally tiri te chwaled. Bridget. Eivor. Bridget, he encontrado un nido de pájaros abandonado. ¿Y tú? Carniz. Está ocupado con el festín. Si te digo que sí. Solo un truco. ¿Cuántas cojas? Pura magia, güey. ¡Tahlia de Amser! ¡Venga! Esas son las señoras de la iglesia. No les gusta el festival, pero mamá dice que vienen a cacarear como gallinas. ¿Quieres ser otro grupo? Puedo sacarte una bellota de la oreja. Tengo que ver a Kinnor. Es importante. Peor para ti, carnicero. ¿Por qué lleva esa mujer una máscara a rayo? ¿Has visto al regidor Kinnor? Tenemos asunto. Aunque tengáis asuntos... Y Geba me deja... Tiene órdenes de no dejar... Gracias por tu... Una tal Geba custodia la llave. Tengo que encontrarla. ¿Has visto a Kinnon? Anda, ¿eh? La noche del Shao. Intenta rip... No... Gracias. Todo esto está... Me gustaría conocerte mejor, Wenny. Eres una... Madre dice que en toda... Tu madre... Sí. ¿Y tú? Bueno... Eres muy amiga... Para mí es... ¿Cómo pasa? Colección... Debo buscar aquí. ¿Por lo cual el del ganado que está últimamente? ¿Debería ser a consolar? La justa compañía tiene ahora discursos... Estoy buscando al regidor de Gloucester. Está en la... ¿Cómo en? Se supone que no puedes entrar. De todos modos... Un poco de cerveza le soltará la lengua. ¿Le guardas rencor a la iglesia por alguna razón? Lo que detesto es esta ciudad, no la iglesia ni a Dios. El Señor no lo quiera. Los críos destrozan todas las ofrendas que hago en su honor. ¿Ofrendas? ¡Mis vitrales! ¿Sabes el esfuerzo que me hace falta para convertir una lámina de vidrio en un mártir? Esas ventanas tan hermosas, ciertamente son frágiles. ¡Desde luego! Trabajo durante lunas para que esos canallas paganos las rompan de una pedrada. Lamento mucho que hagan añicos tu obra. En fin, debo irme. Espera, una última ronda. Un brindis por el regidor Kinnon. O por el Saul. Y otro por el Marie-Louis. Y otro por los vitrales. Si rompo la vidriera, podré colarme en la iglesia. ¿Has visto a Kinnon? Estará pronto en el hombre de mimbre. ¿Has visto a Kinnon? Ah, pues ya que vas para allá. Por supuesto. Lleva una máscara de tejón con... Eva está esperando que le lleven esta caja. Aprovecharé para entrar. Va,
Tengo que abrir bien los... ¡Anda, la caja! Sí, sí, por aquí. Qué bien que hayas venido. La tendría que haber traído Sara hace ni se sabe.
de algún modo. Ahí estás, lengua de víbora. ¡Eivor! Es hora de poner fin a esta farsa. ¿Crees que quiero huir del fuego? Pero no pienso dejar Glow. ¿Y qué harás? Tu pueblo no tendrá... Sí que tendrá líder. ¿Estás diciendo...? Todo por hacerse con el control. Era la única manera. Todo lo que... Un hombre que sabe... Tu plan magistral se desmoronó. Lo sé. No, ese era el plan. Siempre había de ser. De nuestra unión nacieron... Ese fue tu error, Deb. Gracias a mí y a la amabilidad de Van... Mierda. Eivor, Modron ha llevado a Deb... Tengo mucha faena aquí. De no ser así. Has hecho muy mal en jugar conmigo, Kynon. ¿Qué ves, Sinin? No deberían verme en esta zona.
distingo la voz de Modron. ¡Venga, vamos!
dolor y sangre, muerte y parto. ¡Modron! ¡Detén tu mano! Debería haber salido. Un perro no arrojaría... Qué poquito entiendo. Adelante, hazlo. Deja Gloucestershire. ¿Dudas del poder de tus dioses para cambiar el...? Los hombres mienten. Kinnon me habló. Entonces... Los tejemanejes de los solo luchaba, pero... Kinnon ha muerto por tus mentiras. ¿Madre? ¿Qué es esto? No. Estoy bien. A pesar de los múltiples intentos... ¿Qué? Si descansas, tus heridas habrán... Pues muchísimo. Una mujer encantadora. Esta cueva es un nido de pesadillas. He regresado. Alegro, confiaba en compartir estas... No temas, Eivor. Ya. ¡Ja! Lo que sea. Despidámonos. Sí. Brigid y Gunnar ya se han adelantado. Debería ir con ellos. ¡Padre!
es. Hola, hola. Estar bien surtido es fundamental. Haces bien en acaparar. Cuídate mucho por esos mundos. Esto te vendrá estupendamente. ¿Ya te vas? Qué pena. Hasta luego, ya nos veremos. La quema del rey de la cosecha, igual que Cristo, se sacrifica por... Pero esta vez no encontrarán sus... Nadie puede ocupar el sitio de Kinnon. No lo censura. Si Aspir... Regidor Tep... Madre Mod... Llegaréis los... Los paganos de... Y... Firme como... Y alguien a quien nunca olvidaré. ¡Prendamos la llama! Eivor, te concedo el honor. ¡Viva el rey de la cosecha! Que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia.
trabajo excelente. Muchas gracias por encargarte de esto. Os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. Vamos. ¿Puedo ver tu mercancía? Todas mis piezas son buenas, pero esta es aún mejor. ¿Esto es lo que quieres? ¿Esta preciosidad? ¡Qué pronto distingues la calidad! ¡Qué bien trabajo, por los dioses! Me largo. Que te vaya bien. Ha comenzado hace mucho tiempo. En un oasis muy lejano. En el templo de un dios enigmático. Un lugar de misterio. Aquí tienes más reliquias para tu colección. ¿Qué has traído hoy para mí? ¡Maravilloso! ¡Ten! Esto es para ti. Todos estos artefactos me interesan. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Die dulce frumine. Mira.
apenas puedo describirte lo que sucedió en Gloucestershire. Creo que no tardarás en descubrirlo. ¿Pero tenemos una alianza? Sí. ¿Te apetece? Por favor. Quiero ver el mapa de la salida. Keatham recibió un mensaje procedente de Winchester. ¿El aliado? Sí. Winchester es un fe... Si vas... Pondré rumbo a Winchester. Y que le dijera la frase... Parece un pas... Oasis muy lejano, en el templo de un dios enigmático, un lugar de misterio. Gorm ha muerto, solo y anónimo, en el ancho mar. Un maestro de la orden. Tengo que irme. Ve en paz. Adelante, Sinin. Muéstrame qué hay por ahí.
tú el que... ¡Correcto!